De tierra de pastores a potencia productora de un virreinato entrando en crisis, el pequeño cinto minero entra al siglo XIX rodeado de los gritos de libertad que se daban en las regiones vecinas. Mi nombre es Sergio Sáez y en este episodio de Más de 200 continuaremos con la historia del pueblo mártir, Cerro de Pasco. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. El levantamiento más importante en la Sierra Central, previo a la llegada del Ejército Libertador del Sur, fue la rebelión de Huánuco de 1812. Este movimiento llegó hasta el Valle de Chaupiguaranga, pero desde Cerro de Pasco se convocaron milicias para ayudar a suprimir a los huanuqueños y se acogió a españoles que huían de los indios rebeldes. Aún así, el clima independentista ya había llegado. Un año antes se había pegado un pasquín en las paredes de la ciudad, que reproducía un poema del padre Mariano Aspiazu, sacerdote de Carhuamayo y Ulcumayo. En una parte de este decía: "Ya podemos ir quemando la antigua legislación, sin dar premio a la virtud que apoyaba la opresión. Se acabó la esclavitud y alta dominación". A pesar de esto, sería recién en 1820 que la ciudad se convertiría en una de las protagonistas de la guerra. San Martín había desembarcado en Pisco el 7 de septiembre y envió a Álvarez de Arenales a iniciar la campaña de la sierra. Partiendo el 4 de octubre, Arenales pasó por Huamanga y el Valle del Mantaro en su camino a Pasco, dejando a Francisco de Paula Otero como gobernador de la Intendencia de Tarma, Concepción y Huancayo y como coronel de guerrillas. En un cabildo abierto el 30 de noviembre, proclama la independencia en la ciudad y elimina el tributo indígena. El 2 de diciembre, llega al pueblo de Reyes, actual ciudad de Junín, y se le unen fuerzas indígenas como las de San Pedro de Pari, en su camino a Cerro de Pasco. Como mencionamos en el capítulo anterior, Pasco era el principal eje económico de toda la Sierra Central gracias a la explotación minera. Su control ayudaría al financiamiento de la guerra que ya había iniciado, y es por eso que era una plaza importante durante la guerra. El 4 de diciembre, Arenales y sus tropas descansan en Ninacaca y al día siguiente llegan a Villa de Pasco. Es importante recordar que las comunicaciones entre los realistas eran interceptadas por las fuerzas de Otero, por lo que Álvarez de Arenales ya estaba informado de los movimientos del general Diego O'Reilly, quien esperaba el ataque patriota en la ciudad. Esa noche cayó una fuerte tormenta que terminó por cubrir de nieve y neblina toda la zona. Durante la madrugada del 6 de diciembre, Arenales partió hacia el cerro Uliachín, en ese momento ubicado al sur de lo que ahora es Pasco, dejando parte de sus fuerzas afectadas por el clima, y tomó posesión de la cima del cerro a las 9 de la mañana. Se instalaron las cuatro piezas de artillería al mando del capitán Hilario Cabrera, ayudado por montoneras indígenas, y con el primer disparo de estas se dio inicio a la batalla de Pasco. Las fuerzas patriotas estaban compuestas por el batallón número 11 de los Andes, unas 340 tropas al mando del argentino Román Antonio Dehesa, el batallón número 2 de Chile, unas 540 tropas al mando del chileno Santiago Aldunate, la reserva de los batallones número 2 y número 11 al mando del chileno Manuel Rojas, y el regimiento de granaderos de los Andes, unas 120 tropas de caballería al mando del argentino Juan Lavalle. Por su parte, las fuerzas realistas de O'Reilly contaban con el batallón Victoria de Talavera, las milicias Concordia del Mineral, unos 200 voluntarios pasqueños que habían ayudado a suprimir a los huanuqueños en 1812, y los dragones de Caraballo, 150 tropas de caballería al mando de Andrés de Santa Cruz. Luego del disparo de artillería, el batallón Victoria de Talavera salió hacia su flanco derecho, detrás de un foso que los protegía para impedir que se tome el puente de ingreso a la ciudad, en lo que actualmente sería la calle Alfonso Rivera o a unas 5 cuadras del distrito de Chaupimarca. Detrás de este batallón, los realistas instalaron una pieza de artillería en una pequeña colina, en lo que actualmente es el asentamiento humano Córdoba Sinchi,
mientras que la otra pieza la pusieron en su flanco izquierdo, protegida por la laguna de Patarcoche y detrás de un cerco parapetado. Arenales entonces ordena que el batallón número 11 se coloque frente al Concordia, el batallón número 2 frente a Patarcocha, y que las reservas y la caballería se queden en la retaguardia, para prestar ayuda cuando sea necesario. Dehesa dirigió al batallón número 11 hacia la colina Uliachín, actual plaza del asentamiento humano, y ordenó al capitán Nicolás Medina que cruce el foso junto a su compañía de cazadores. Dehesa se pone al frente y avanza sobre el batallón Victoria, desatando el primer fuego realista que se cobra la vida de 3 oficiales y de algunos soldados, pero que no detiene el avance patriota, quienes se arman con sus bayonetas para hacer frente al choque. Mientras tanto, Medina y sus 15 o 20 cazadores habían logrado cruzar el foso y el total de las fuerzas patriotas hizo retroceder a los realistas. Mientras esto sucedía en el flanco izquierdo patriota, en el otro lado Aldunate dirigió al batallón número 2 en el cruce en las que eran por entonces 2 lagunas de Patarcocha para atacar al batallón Concordia, que terminó huyendo del lugar. Mientras tanto, las reservas se disponían a atacar al centro realista para finalizar esta batalla. Es en este momento que la caballería realista aprovecha la oportunidad para huir en dirección a Quiolacocha y Paracha, siendo perseguidos por la caballería patriota. Pero el soroche y los pantanos que son tan típicos de esta zona dificultaron la tarea. Lavalle decidió entonces enviar solo a los mejores jinetes en la persecución, al mando del paraguayo Vicente Suárez, quien alcanza a los realistas a solo 5 leguas de Yanahuanca y, a su disparo, las tropas de Andrés de Santa Cruz se rinden. El saldo final de la batalla de Pasco es de 14 muertos y 23 heridos del lado patriota y 58 muertos, 18 heridos y 386 prisioneros del lado realista. O'Reilly terminó huyendo por el valle de Chupiguaranga, pero Vicente Suárez lo capturó 2 días después en el pueblo de Baños, cerca de la hacienda Lauricocha, gracias a la ayuda de los indígenas de la zona, y lo llevó a los cuarteles de Huaura. Al año siguiente, San Martín lo embarcó junto con otros realistas rumbo a España, pero se terminó suicidando lanzándose al mar. Pero esta no fue la única pérdida importante para los realistas. Su caballería decidió finalmente pasarse al bando patriota, incluyendo a Andrés de Santa Cruz, futuro primer presidente de ascendencia indígena de Bolivia y artífice de la Confederación Peruana Boliviana. Al día siguiente de la batalla, se celebró un cabildo abierto en la plaza de Chaupimarca, a donde llegaron varias personas entusiasmadas por la victoria patriota. Ese mismo día se juró la independencia de Pasco y se firmó el Acta de la Jura. La victoria de Pasco motivó el apoyo de los indígenas de la región y sirvió para quitarle una importante fuente de ingresos al virreinato. Como vimos en el episodio anterior, Yauricocha se había convertido en el principal productor de plata a inicios del siglo XIX. Pero esto también significó que los patriotas no podrían aprovechar este recurso, porque las posteriores entradas y salidas de ambos ejércitos llevaron a la destrucción de las instalaciones y paralizaron la producción de las minas durante toda la guerra. Álvarez de Arenales terminó nombrando nuevas autoridades adheridas a la causa patriota, pero su rápida partida a la costa para encontrarse con San Martín dejó a la región desprotegida. Al año siguiente, 1821, Mariano Ricafort y José Carratalá fueron enviados a la Sierra Central a sofocar las rebeliones y empezaron una fuerte campaña de represión contra los indígenas. Esto, sumado al aumento del abigeato por la nula presencia de fuerzas de seguridad, sumió a la población en un periodo de violencia y abusos constantes, como sucedió en Quisque, Rancas, Huallay, Huaychao, Yaru, Conoc, Caracancha, Pacoyán, Tambillo, Carhuamayo, Ninacaca, Pari, Hóndores y Los Reyes, en donde en algunos casos incendiaron las casas, robaron el ganado, las iglesias y mataron a la población. A pesar de que estos problemas llevaron a la deserción de varios indígenas del lado patriota, también se tienen registros de reclutas de toda la región, incluyendo los pueblos de Colpa, Caina, Coquín, Cauri, Yamor, Chango, Tapuc, Tángor, Chinche, Bilio, Guarutambo, Paucar, Chaupimarca, Yanahuanca, Chacán, Chacayán, Palianchacra, Mosca, Vilcabamba, Chinchán, Alcas, Huariaca, Cochacaya, Ticlacayán, Chacos, Rondos, Matehuaca, Huachón, Ninacaca,
Paucartambo, Quiparacra y muchos otros cuyo registro aún no se estudia en detalle. Además, las montoneras, fuerzas irregulares armadas solo con sus herramientas agrícolas o con lanzas de madera y que posteriormente fueron consiguiendo armas de fuego, se enfrentaron en varias oportunidades a las fuerzas realistas. La mayor parte de estos encuentros terminaron en la huida de las montoneras y la masacre de la población, por la enorme diferencia armamentística. Pero el constante acoso impidió un control total realista de la zona, y las fuerzas leales a la corona española se estuvieron movilizando constantemente en la región. A pesar de este apoyo indígena a la rebelión, también hubo fuerzas apoyando a los realistas. Y podríamos decir que esto era evidente. Si bien los abusos cometidos durante la colonia habían llevado a varios reclamos y levantamientos populares, no toda la población habría visto con buenos ojos una independencia llevada a cabo por los criollos, que también se aprovechaban de las estructuras de dominación. Es por ello que una visión simplista de buenos contra malos solo distorsiona la historia. Los realistas sí cometieron muchísimos abusos en la región, pero lamentablemente las fuerzas patriotas tampoco fueron ajenas a estas prácticas. Como en toda guerra, es finalmente el pueblo el que sufre. A pesar de ello, la memoria popular ha decidido recordar con orgullo la resistencia patriota y tienen también a sus propios mártires, como es el caso de María Valdizán. Soltera y acomodada, de unos 60 años, había alojado a las fuerzas de Arenales en su casa de Villa de Pasco antes de la batalla del 6 de diciembre de 1820, y luego ayudó a los oficiales y líderes de las montoneras, dándoles cobijo en Villa de Pasco y Auricocha, y escondiéndolos de las fuerzas realistas. Gracias a un soplo, Caratalá la apresa y demanda que le diga los nombres de los traidores a la corona, pero María Valdizán decide callar. Finalmente, la lleva a la plaza para que hable delante de toda la población allí reunida. La memoria popular narra que Caratalá le exigió que dé vivas al rey, a lo que María contestó: ¡viva la patria! ¡Viva el Perú! Y fue degollada en el acto. Su cuerpo sería cargado por las pasqueñas hasta el cementerio de una ciudad que se consumía en las llamas prendidas por las fuerzas realistas. El caos desatado en la Sierra Central se mantuvo desatendido, mientras que en Lima se seguían con las disputas políticas, una de las cuales incluye el golpe de estado que nombró a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú. Todo este clima desmotivaba a los reclutas, quienes tenían que seguir enfrentando a las fuerzas hispanas sin armas ni recursos, muchas veces luchando casi desnudos en las punas. La llegada del Ejército Libertador del Norte llevó un cambio importante en la estrategia militar. Luego de su nombramiento como dictador en febrero de 1824, Bolívar dispuso una política de reclutamiento forzoso y acopio de recursos, empezando en Huaylas y yendo progresivamente hacia el sur. Se recogió en lo que actualmente es la región de Pasco y la provincia de Junín, papas, leña, carneros, vaca, mulas, caballos, burros, llamas, maíz, cebada, trigo, harina, sal, champa, velas, ollas, todos estos recursos provenientes de Huareaca, Pallanchacra, Yanahuanca, Tapuc, Chacayán, Caina, Pasco, Rancas, Quiulacocha, Pacoyán, Caracancha, Paria, Huachón, Quiparacra, Ancacocha, Niznacaca, Carhuamayo, Olcumayo y Los Reyes. El avance del ejército fue complicado, debido a que el medio ambiente serrano, con sus constantes cruces de quebradas y cordilleras, era muy pesado para las tropas costeñas y para los animales. A la par de esta movilización, se envía al inglés Guillermo Miller a dirigir a las montoneras de Junín, y él las describe así: unos estaban montados en mulas, otros en caballos, algunos llevaban gorras de piel de oso, otros cascos, otros morriones, y muchos tenían sombreros gachos de lana de vicuña. Algunos tenían plumas, pero la mayor parte no llevaban plumaje. Sus trajes no eran menos variados: chaquetas de húsar, casacas de infantería y pellizas encarnadas, quitadas a los realistas muertos. Estaban entremezcladas con los uniformes patriotas. A esto deben añadirse pantalones de mameluco, otros ajustados con campana y cuchillos corridos de piel, calzones cortos, sandalias y sin zapatos, pero todos estaban uniformados en una prenda. Cada individuo tenía un poncho, que llevaba a la forma usual, oleado alrededor de la cintura, en forma de faja,
o colgado fantásticamente del hombro. Tampoco había ninguno que dejase de llevar su lazo. Sus armas tenían la misma diversidad: fusiles, carabinas, pistolas, espadas, bayonetas, sables, grandes cuchillos y lanzas o picas eran armas con que el azar había armado ya a uno, ya a otro de ellos, pero los cuales manejaban en el combate con terrible efecto. Cerro había sido convertida para ese momento ya en cuartel general por Antonio José de Sucre, desde el 7 de julio, y el día 29, finalmente, se reúne en Rancas el Ejército Unido. El 2 de agosto, Bolívar formó el ejército, ese ejército multinacional, formado por tropas de 7.000 hombres venidos de Chile, Paraguay, Argentina, el Alto Perú, lo que es hoy Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Inglaterra, Francia, Irlanda, y unos 3.000 peruanos. Ante estos hombres empezó su famoso discurso. Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1.000 combates. Soldados, el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, no. Vosotros sois invencibles. Antes de continuar, debo hacer una pausa para explicar un poco cómo es la geografía de la zona. Al sur de Cerro de Pasco tenemos al lago Chinchaycocha, una enorme masa de agua ubicada en el centro de la actual provincia de Junín y que se extiende por más de 400 kilómetros cuadrados. Por su margen oriental, el camino que viene desde Jauja pasa por Los Reyes, Carhuamayo, Villa de Pasco y llega a Cerro de Pasco. Mientras que el camino occidental sigue el trazo de la vía principal del Cápac Ñan y va de Los Reyes a Hondores, Diezmo Pari y Cerro de Pasco. El 3 de agosto el Ejército Unido parte hacia Cochamarca y al día siguiente llegan al Diezmo. En el camino se les unen guerrilleros comandados por el intendente de Tarma y unos jinetes ranqueños al mando de Jerónimo Gora. Esa misma noche, Canterac llega a Los Reyes y luego pasa a Carhuamayo en su camino hacia Cerro de Pasco. El encuentro entre ambos era inminente. El día 5 le informan a Bolívar que los realistas están en Carhuamayo, y ellos notan la presencia de los patriotas al otro lado del lago y empiezan a retroceder, por lo que esa noche Bolívar planifica el encuentro. La mañana del 6 de agosto de 1824, la caballería del Ejército Unido parte de Diezmo y a las 2 de la tarde avistan a sus enemigos. Canterac contaba con 1.300 jinetes, entre 6 y 7.000 de infantería y 9 piezas de artillería, quienes intentaban retirarse antes de enfrentar al ejército patriota. Habiendo cruzado ya el Mantaro, Bolívar ordenó a la caballería adelantarse para detener el avance realista mientras que la infantería les daba el alcance. Viendo esto, Canterac ordenó que su infantería continúe con la retirada mientras él dirigía a su caballería, conformada por los dragones de la Unión, los húsares de Fernando VII y los dragones del Perú, para detener el avance patriota. El general Mariano Necochea dirigió a la caballería por el complicado terreno pantanoso que caracteriza los alrededores del lago Chinchaycocha. A su mando estaban Lucas Carvajal dirigiendo a las fuerzas colombianas y Guillermo Miller dirigiendo a los peruanos. Los patriotas estaban divididos entre los granaderos de Colombia, los granaderos de los Andes, los húsares del Perú y los húsares de Colombia. Esta caballería apenas había salido de la quebrada hacia las pampas de Chacamarca, a solo 5 kilómetros al sur del pueblo de Los Reyes, y se estaban formando cuando Canterac ordenó el ataque realista. Los granaderos de Colombia recibieron la carga y aguantaron mientras Miller intentaba flanquear por la derecha a los realistas con 250 húsares del Perú, pero no pudo realizar el movimiento y tuvo que atacar de frente. En el combate, Necochea terminó recibiendo 7 heridas en el cuerpo y fue capturado. El lado derecho patriota fue totalmente derrotado, excepto por unos cuantos granaderos de Colombia
al mando de Felipe Brown, quienes seguían avanzando y resistiendo. Ante el inminente triunfo realista, las tropas de Canterac empezaron a desorganizarse y a perseguir a los patriotas. Viendo todo este desastre, Bolívar ordenó la retirada para evitar perder a toda la caballería, parte de la cual se había quedado atrás, siguiendo a la infantería, además del primer escuadrón de húsares del Perú, al mando de Isidoro Suárez, quienes se habían quedado ocultos detrás del Cerro San Francisco. Siguiendo las órdenes de Bolívar, el general José de la Mar le dijo al mayor José Razzuri: «Diga usted al comandante Suárez que salve a ese escuadrón como pueda». Pero al llegar al campo de batalla, Razzuri observa el desorden realista y anuncia: «Mi coronel, el general Lamar, ordena que cargue». Y es así como los húsares del Perú cargaron contra la retaguardia realista, cogiéndolos desordenados e incapaces de contestar un ataque por dos frentes. Miller y el resto de comandantes dejaron la huida y reordenaron sus fuerzas para atacar a los realistas que ya estaban cantando himnos de triunfo. A 4.100 metros sobre el nivel del mar, luego de 45 minutos de lucha a sable y lanza, frente a las ruinas de la antigua ciudad inca de Chacamarca, y sin haberse disparado ni un solo tiro, la batalla finalizó con la derrota total de las fuerzas de Canterac. Las bajas realistas fueron de 254 muertos y heridos, siendo los húsares del Perú los que habían conseguido la mayor cantidad de bajas, y 80 prisioneros, mientras que los patriotas tuvieron 45 muertos y 99 heridos. Según Miller, la mayor parte de los heridos murió esa misma noche, debido a las intensas heladas de agosto, que son típicas de las punas de Junín. Luego de la batalla, Lamar le dijo a Razzuri respecto a su insubordinación: «Debería usted ser fusilado, pero a usted se le debe la victoria de hoy». Por su acción valerosa, los húsares del Perú fueron rebautizados como húsares de Junín, y el pueblo de los reyes de Chinchaycocha tomó ese nombre para sí mismo, y terminó nombrando a la provincia y al departamento. El triunfo del 6 de agosto supuso el final de la presencia realista en Pasco. Desde este momento, la lucha se trasladaría hacia el sur, en donde 4 meses después, la batalla de Ayacucho terminaría definitivamente con la presencia hispana en el Perú, y marcaría el inicio de un nuevo periodo en la naciente República Peruana. Lamentablemente, las promesas de libertad e igualdad para todos los peruanos terminaron siendo solo eso, promesas. El siglo XIX seguía abriéndose paso, y los cerreños volvieron a caer en la explotación. Pero sobre esa época hablaremos en un siguiente episodio. Este año 2020 se cumplen 200 años de la Batalla de Pasco, que, como han visto, fue el primer enfrentamiento entre las fuerzas realistas y las fuerzas patriotas y que empezó con un triunfo del lado de los rebeldes. A mí me parece importante que recordemos todos estos eventos, y no solo la proclama del 28 de julio de 1821, no solo las batallas de Junín y Ayacucho, que sí han sido importantes, pero tenemos que recordar que todo este proceso independentista no ocurrió solamente en Lima, o solamente en Cusco, o solamente en Ayacucho, sino que hubo muchos otros eventos. En la costa norte, en Pisco, en Supe, en Pasco, como hemos visto, todos estos pueblos, todas estas ciudades han contribuido con esta historia. Y que se recuerde esta lucha, este momento importante, en donde también hubo personas que quisieron cambiar su situación, que quisieron luchar contra la opresión colonial, y que también recordemos que a estas personas no se les cumplió y que hasta ahora esta región sigue sufriendo de bastante explotación. Y por último, también quise aprovechar este episodio para hablar de la Batalla de Junín, una de las dos batallas finales de la guerra y que marcaron la expulsión de los españoles de tierras peruanas. Algo curioso, una vez leí que Razzuri regresó a San Pedro del Lloc, su pueblo natal, en donde fue recordado como un héroe de guerra, un héroe de la independencia, y terminó bastante fastidiado con todos los problemas políticos que, bueno, caracterizaron a la época caudillista de los inicios de nuestra república. Al momento de la guerra con Chile, él estaba también muy molesto con
la ocupación chilena de las tierras peruanas, pero los chilenos tenían órdenes de no hacerle nada, de mantener un respeto, porque, bueno, al final Rasuri era un héroe de guerra, un héroe de este gran proceso que fue la independencia de países sudamericanos. Y él sabía que llegaba el momento de su muerte, los chilenos iban a querer hacerle un homenaje. Es así que le pidió a su hermano que lo entierre a escondidas, que no haya ninguna ceremonia ni nada. Y cuando las fuerzas de ocupación chilena fueron a su casa a rendir los honores, su hermano les dijo que no, que ya hubiese enterrado. En el último momento, Rasuri se negó a recibir los honores de quienes él consideraba que estaban traicionando, ¿no? Todo este sentimiento que, por el que él había luchado también. No digo que debamos ver esto como una historia de buenos y malos. De nuevo, al igual que la independencia, la gente es la que sufre. Y con la guerra del Pacífico fue similar, ¿no? Es un problema donde también nuestros élites gobernantes no supieron manejar y luego se traicionaron entre sí. Recuerden, tuvimos golpes de Estado en plena guerra. Y bueno, en Chile también pasaban por una crisis política importante, ¿no? Fue la población la que tuvo que pagar pato. Chile también tuvo luego sus propias revueltas y guerras civiles. En fin. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que se recuerden también estos personajes que no son nuestros héroes nacionales, que no son tan recordados. A María Valdizán, a Jerónimo Gora, que la historia lo tiene en un pie de página prácticamente, pero es alguien, un ranqueño que luchó por la independencia y que sería importante también que se lo recuerden. Y a Rasuri, que tiene una plaza con su nombre en la ciudad de Junín, en la provincia de Junín, y que actualmente es una de las personas que está en el Panteón de los Próceres, en el centro de Lima. Está en la iglesia que está al costado de la casona de San Marcos. Cuando hay mejores condiciones en esta pandemia, quizás puedan visitarlo y ver la lista de homenajeados que están allí. Y bueno, no solo están... Si bien está el cuerpo de Rasuri, también tienen los bustos de muchos otros próceres y precursores de la independencia, como Michael Bastidas, Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaru II y bueno, muchas otras personas. Gracias por escuchar este capítulo. Espero realmente que les haya gustado y espero que esta serie les siga gustando. La tercera parte de la historia de Cerro de Pasco tratará sobre el siglo XIX. Y como mencioné hace unos minutos, no cambió tanto la situación. Así que seguiremos con una historia un tanto triste antes de poder entrar al siglo XX y lo que significó la llegada de la Cerro de Pasco Copper Corporation a la región y cómo esto cambió las vidas de las personas. Pueden leer si quieren conocer más de este episodio. Bueno, mucha de la bibliografía que es más fácil de conseguir sobre la independencia tiene un corte marcadamente chauvinista, que a mí particularmente no me agrada, que creo que no es una forma muy sana de leer la historia, de interpretar los procesos. No podemos calificar a la gente que apoya las fuerzas realistas de traidores, por ejemplo. Y lo que sí me parece importante es que haya autores locales, en este caso pasqueños, que han escrito sobre el tema. Lo malo es que no es muy fácil acceder a estas publicaciones. Pero hay excepciones. Pueden buscar el libro de Pío Mendoza, Pasco en la Guerra de la Independencia. Y esto está disponible en la página internet de Biblioteca Pasco. Pueden entrar y allí verán varias publicaciones que se han digitalizado de varios intelectuales, profesores e investigadores pasqueños. Uno de estos, el de Pasco en la Guerra de la Independencia, te narra de manera detallada realmente de todos los ataques e incursiones que hubo de las fuerzas realistas y de los mismos movimientos de las fuerzas patriotas en Cerro de Pasco. Yo no entro en tanto detalle porque muchas veces se repite, ¿no? Entraron a Hualiay y mataron a dos personas que se resistieron y robaron la iglesia. Dos meses después entraron a Huachón y atacaron la iglesia, mataron al cura. Y después se fueron o robaron el ganado. O sea, muchos de los movimientos es este, ¿no? Es como al final termina siendo una guerra de guerrillas y no un enfrentamiento de grandes fuerzas militares como quizás uno se puede acostumbrar de conocer cómo han sido las batallas en territorio europeo. No tenemos casi nada de eso.
Por eso es que cuando llega Bolívar cambia tanto, ¿no? Porque este ya es un ejército mucho más grande, organizado. No es necesariamente un ejército profesional, no todos, había muchas levas, pero ya es otra forma de hacer la guerra, ¿no? Y acá la resistencia en la Sierra Central durante todos estos años fue de guerra de guerrillas, de atacar, esconderse, robar los materiales y este tipo de acciones. Otra publicación de fácil acceso es el artículo de Raúl Adanaque, Cerro de Pasco en el proceso de la independencia, que se le publicó en la revista Investigaciones Sociales, que está todo en internet. Y bueno, este es un trabajo que compila prácticamente todas las menciones que hay de Cerro de Pasco en la colección documental de la Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Y honestamente es también un trabajo detallado que menciona los reclutas que eran convocados, cuántos recursos se donaron, exactamente cantidad, hasta de cuántas arrobas de sal, cuánto ganado. Lo que no me gusta particularmente este trabajo es esta historiografía ya ortodoxa de presentar de nuevo una visión de buenos contra malos, de presentar digamos, a Carratalá, que es un sanguinario, un genocida, y es como que, bueno, es una guerra, yo no voy a defender tampoco las acciones de las fuerzas realistas, pero también levas forzosas hubo de parte de las fuerzas patriotas, ¿no? Y bueno, genocidio no fue como tal, no hubo una búsqueda sistemática de desaparecer a un sector de la población. Eran, lamentablemente, es como actúan en tiempos de guerra, donde se cometen innumerables crímenes contra la población. Pero igual pueden registrar este documento, sobre todo porque es más fácil que ustedes vayan a estos detalles que he recogido de la colección documental, y no prestar tanta atención a los juicios de valor que hace los personajes. Y bueno, ya que menciono la colección documental, pueden buscar la colección documental por el Sesquicentenario de la Independencia de Perú. Fue un trabajo increíble que se hizo en los 70 durante el gobierno de Velasco, en una comisión de historiadores capitaneados por Ella Dunbar Temple, historiadora reconocida. Buscaron en diferentes archivos cartas, recibos y toda una serie de documentación que tenga que ver con la guerra de independencia. Y es fascinante porque es de los pocos trabajos en donde uno puede ver las acciones de las montoneras, digamos, de los ciudadanos de a pie, de todos los pueblos, de todas las ciudades, y no solo lo que dicen los mandos militares, que es el ver la historia como la sucesión de big men, de los grandes hombres que marcaron el curso, y que no es así realmente, ¿no? O sea, al final el movimiento, la gente, el apoyo es lo que termina a veces influyendo más. Por último, solo quería comentarles que si ustedes viajan a Pasco en algún momento, o si viajan a Huancayo también pueden encontrar, y siempre es bueno que chequen en las ferias de libros que hay, a veces itinerantes, y presten atención a estos autores, a los autores huancaínos, a los autores jaujinos, a los autores juninos, pasqueños, y de estos pueblos, porque quizás no tengan una formación profesional como tal, como historiadores o como arqueólogos, pero a veces han tenido acceso a algunas fuentes que otros profesionales no han tenido, ¿no? O que te han recopilado la historia oral, por ejemplo, la historia de María Valdizán, no la van a encontrar así nomás en un libro de historia, es el recuerdo que ha quedado en la gente. Y uno de estos trabajos que me parecen importantes y que voy a mencionarlos al final de la serie, pero quiero aprovechar este momento, es la obra de César Pérez Arauco, autor pasqueño, que tiene una serie de Historia del Pueblo Marte, y en cuyo tomo 10 recopila varias historias de personajes pasqueños, y en este caso está lo de María Valdizán. Hoy yo no creo que sea un recuento, digamos, 100% verídico de los hechos, no digo que se lo he inventado, sino que está contado en una clave literaria, ¿no? Estos son personajes que están olvidados en la historiografía nacional. Eso sería todo por el capítulo de hoy. Como siempre, comentarios, preguntas, críticas, háganoslo llegar. Está la caja de comentarios en iVoox, y si ustedes nos escuchan por Spotify o no quieren comentar en iVoox, pueden escribir al Twitter de este podcast, arroba más de 200, 200 en números, y nos pueden también hacer recomendaciones, qué es lo que les gustaría escuchar en siguientes episodios, si es que quisieran que se empiece a hacer otra serie de otro pueblo, otro tema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo.